Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Vamos a entrar a detalle para seguir con los videos de la prueba de aptitud de carrera para ingreso de admisión de la UAP. En algunas carreras vendrán este tipo de temas, puesto que son las carreras que llevan administrativas o administrativas económicas, lo que viene siendo ingeniería exactas, y también la parte de área de salud, donde vienen incluidos temas de matemáticas. Vamos a ver este tipo de ejercicio donde vamos a predominar sobre todo el conocimiento algebraico. Nos dice en la figura, esta figura que es idealmente un cuadrado, viene de un lado el cuadrado más grande, el cuadrado que está más afuera, sería x más 2, cada lado, y el cuadrado más interno, el más pequeño, mide del lado x. Nos preguntan, ¿qué tan grande es el área del cuadrado de afuera con respecto al de adentro? Por lo tanto, necesitamos hacer una especie de comparación de las áreas. Vamos a denominar el área del cuadrado de adentro como área sub 1 y el área del cuadrado de afuera como área sub 2. Recordamos que el área de un cuadrado básicamente es el lado al cuadrado. Entonces, si quiero calcular para poder comparar las áreas, necesito obtener una expresión matemática para poder comparar. El área 1 sería el lado que es x al cuadrado. Ahí está. Mientras que el área 2 sería el lado que es x más 2 elevado al cuadrado. Ahora, aquí para poder comparar hay que elevar x más 2 al cuadrado. Las formas de hacerlo es conociendo el binomio al cuadrado, la fórmula, el binomio al cuadrado es a más menos b, que va al cuadrado, sería, como lo hemos aprendido desde secundaria o prepa, sería el primero al cuadrado más menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces, esto puede ser la opción para poder elevar un binomio al cuadrado, o si no recordamos eso, no hay que complicarnos e irnos por lo más fácil. X más 2 que multiplica a x más 2. Y hacer la multiplicación. Si queremos cimentar estos conocimientos de manera clara, les recomiendo entrar a los videos de Profesor Particular donde se predomina la parte algebraica. Busquen en la lista de álgebra y verán cada video por tema. Entonces, vamos a utilizar aquí el camino corto. Sería x elevado al cuadrado, es decir, el primero al cuadrado, x cuadrada, más el doble producto. El doble producto es 2 por 2 por x. 2 por 2, 4 por x, 4x, más el segundo elevado al cuadrado, que es 4. Ahí está. Y tengo ya prácticamente ahí todo lo disponible para poder comparar. Vamos a comparar las dos áreas. Para poder compararlas, para decir qué tan grande es una de otra, por ejemplo, si yo tengo el número 5 y lo quiero comparar con el número 2, para decir qué tan grande es, en términos de unidades, por ejemplo, podríamos decir que es 3 unidades más grandes. El 5 es 3 unidades más grande que el 2. ¿Cómo lo sé? Pues simplemente hacemos una resta. 5 menos 2 me da 3. Y ya, simplemente. Entonces, para saber qué tan grande, podemos emplear una diferencia. La diferencia va a ser x cuadrada más 4x más 4, el área más grande, menos el área más pequeña que es x cuadrada. Nos damos cuenta que x menos x cuadrada menos x cuadrada, al ser semejantes, se anulan y me queda nada más 4x más 4. Es decir, el área más grande con respecto al área más pequeña es 4x más 4 unidades más grande con respecto al área pequeña. Por lo tanto, tenemos ya la solución. Nuestra solución sería indicada el inciso C, 4x más 4 unidades. Esto lo podemos deducir gracias a que el conocimiento algebraico básico de áreas, de binomios al cuadrado, de comparaciones, entender el lenguaje matemático es fundamental para poder entender este tipo de problemas. Espero les haya agradado este tipo de video. Vamos a seguir subiendo más videos antes de que sea la prueba académica, que viene siendo en abril. Y no olviden visitar la página de Profesor Particular Puebla. Entrar el acceso donde se ven los 50 videos disponibles para poder practicar más a fondo. Además de que ofrecemos también pues una guía elaborada, resumida, muy digamos muy puntual y sobre todo también la parte del simulador que va a estar disponible todo el mes de abril. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like.